En su último libro, Emma y las otras señoras del narco, la periodista Anabel Hernández expone relatos acerca de mujeres implicadas en el mundo del narcotráfico. Incluye a diversas actrices, conductoras de televisión y cantantes mexicanas. Entre ellas, Galilea Montijo, a quien relaciona con Arturo Beltrán Leyva. ¿Quién fue este narcotraficante? El Barbas, el Botas Blancas o el Jefe de Jefes, como era conocido, fue líder del cártel de los Beltrán Leyva, organización que fundó al lado de sus hermanos Héctor, Alfredo, Carlos y Mario Alberto, tras separarse del cártel de Sinaloa por conflictos con Joaquín Guzmán. Arturo Beltrán era originario del municipio de Badiraguato, Sinaloa, donde también nació el Chapo. La historia de ambos personajes se une en varias etapas. Por ejemplo, Beltrán fue quien introdujo a Guzmán en el tráfico de cocaína y durante los 8 años en que este permaneció en la cárcel, recibió dinero de su aliado para mantener la vida lujosa que llevaba en prisión. Tras su fuga del penal de Puente Grande, el Chapo fundó la Federación, organización que reunió a los principales líderes de los cárteles mexicanos, en el cual Beltrán Leyva se encargó del lavado de dinero y de los sobornos a las autoridades mexicanas. Arturo era el más importante de los hermanos Beltrán Leyva. Desde que Joaquín el Chapo Guzmán lo era, por cierto, su pariente político de Arturo Beltrán, estaba en prisión allá en Puente Grande. Quien le ayudaba desde afuera, le daba dinero producto del narcotráfico para pagar muchos servicios dentro de la cárcel, tener contentos a los custodios. Se gastaba como $250,000 al mes, se los daba a Arturo Beltrán. Y cuando salió el Chapo, pues se volvieron a juntar allá en 2001. Arturo pagó alrededor de $50 millones a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, como parte de los acuerdos para proteger a la Federación. El Barbas tenía un sofisticado sistema de inteligencia y una gran capacidad para corromper autoridades. Según reconocen las autoridades, en 2005, por ejemplo, la Procuraduría General de la República le acusó de infiltrar el círculo de trabajo del expresidente Vicente Fox, y 3 años después fue desmantelada una red de colaboradores de Beltrán dentro de la Fiscalía, la Embajada de Estados Unidos en México y el Ministerio de Seguridad Pública. Los Beltrán Leyva eran traficantes de altos vuelos, tenían buenas relaciones con los colombianos. Ellos trabajaron con Amado Carrillo Fuentes, con el Señor de los Cielos, que era uno de los mexicanos que comenzaron a traficar cocaína desde Colombia, como lo fue también Miguel Ángel Félix Gallardo, quien está en prisión, pues a punto, está moribundo, está muy enfermo. Se rumora que lo pueden dejar salir para morir en su domicilio, en su hogar, pero pues está muy deteriorado. Entonces, ese fue el poder de los Beltrán, su capacidad de penetrar en los mercados de Sudamérica y traer a México vía los Estados Unidos para llegar hasta los Estados Unidos cargamentos de cocaína. Una de las anécdotas más fuertes de este personaje, escoltado por 2 docenas de elementos, Genaro García Luna llegó con su familia a desayunar a un conocido restaurante de Cuernavaca, Morelos, territorio del Barbas Arturo Beltrán Leyva. La presencia del entonces secretario de Seguridad Pública, del Calderonato, en la llamada ciudad de la Eterna Primavera, no pasó desapercibida para el capo, quizá porque en el equipo de quien algunos llamaban el policía de titanio, había delatores. No acababan de servir el primer café a García Luna cuando más de 60 sicarios al servicio del Barbas ya habían reducido a los escoltas y llegado hasta la misma mesa que ocupaba el personaje. Se lo llevaron, lo levantaron, lo secuestraron. No fueron pocas las horas en las que, vendado de los ojos, atado de pies y manos, Genaro García Luna estuvo a merced de Arturo Beltrán Leyva. Los hombres armados lo llevaron a una casa donde se encontraba Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, líder máximo del cártel de los Beltrán Leyva. Al estar frente a frente, el Barbas le dijo a Genaro: ¿ya ves qué fácil es llegar a ti? Beltrán Leyva presionó a García Luna para que éste cumpliera los acuerdos que ambos tenían.
El capo que trajo de cabeza los cuerpos de inteligencia de diversos países fue abatido en Cuernavaca. Informa la Marina que no dio oportunidad a la negociación, que disparó hasta el hartazgo hasta que su historia se desplomó en el gimnasio del complejo de departamentos donde se alojaba. Pretendió armar una última defensa, agazapado, no le resultó. Los fogonazos de sus verdugos fueron esta vez más certeros. El nivel de violencia se da porque eran realmente muy poderosos, tenían gran capacidad de importación de cocaína y de exportación de todo tipo de drogas a los Estados Unidos, y haberse confrontado con el cártel de Sinaloa, el más poderoso de la época y actualmente también, los hizo crecer, vamos a decir, en fama, porque antes ni eran conocidos. En el 2004-2005 eran muy poco conocidos, ya estaban ayudando al Chapo Guzmán en la cárcel de Puente Grande, ya le habían dado ayuda, ya le habían sostenido durante años el gasto tan fuerte que él tenía para sobornar a los custodios y al final lograr escapar por primera vez, ¿no?, de una cárcel. Para la octava, Melissa Mendoza.